En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre José María SCTJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes de la cuarta semana de Cuaresma. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, Jesús sana a un hombre que físicamente no podía caminar. Él ha estado esperando con muchos otros cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén, en la piscina de Bethsaida, que se creía que tenía propiedades curativas. Bethsaida en hebreo significa casa de misericordia. La puerta de las ovejas es donde se lavaban los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. La piscina tenía 5 pórticos, y el hombre llevaba 38 años esperando que alguien lo metiera en las aguas. Jesús se encuentra con el hombre y le pregunta por qué está allí. Él explica que quiere ser sanado, pero cuando las aguas suban, cuando pueda ocurrir la curación, nadie lo colocaría en las aguas. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y anduvo. La curación causa controversia porque Jesús cura en el sábado, lo que algunos consideran una violación del tercer mandamiento. Para Juan, en su evangelio, está sucediendo algo trascendente y mucho más profundo. Jesús es el cordero puro que será sacrificado. Él es la verdadera piscina de Bethsaida. Su corazón es la casa de la misericordia. Y los 5 pórticos son una profecía de sus 5 sagradas llagas a través de las cuales se derramarán sobre la humanidad las aguas curativas de la gracia y misericordia. Nosotros somos los enfermos, cerca de la piscina, que necesitan el poder sanador de los sacramentos, donde Jesús viene a nosotros y nos da su gracia diciendo, levántate y camina. Escuchemos las palabras de Madre Della. Jesús caminó por tantos lugares para ir a donde la humanidad lo necesitaba. Caminó a Jerusalén sabiendo los sufrimientos que la esperaban. Caminó hasta su pasión con determinación y obediencia a la voluntad del Padre y con amor por nosotros, para salvarnos a través de su muerte y resurrección. Y Él camina para encontrarnos hoy en los sacramentos. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.